¿Serían los cinco elementos para promocionarse de manera orgánica en LinkedIn? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 518. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. Ya saben de qué se trata esto, ya más de 500 episodios, pues, de apoyar, de empoderar, de guiar a los emprendedores en esta fase de crecer, desde tener una idea hasta consolidarla en un negocio sostenible en el tiempo. Y pues de esto se trata, ya saben, hoy un miércoles más, miércoles 16 de septiembre del 2020. Sacamos, ya saben, contenido de calidad y hoy específicamente los días miércoles sacamos el segmento de marketing, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar sobre cinco formas para crear de manera orgánica presencia, crear de manera orgánica que tú estés activo en LinkedIn. Ya vamos a ver cuáles son esos cinco medios y para los cuales, como les había comentado, les voy a compartir mi pantalla para que puedan revisar este tema, ¿no? Entonces, ahí estamos. Les recomiendo que dentro de LinkedIn puedan seguir a esta página. Bueno, si ustedes ponen LinkedIn, hay varias opciones muy interesantes que el propio LinkedIn te va guiando, ¿no es cierto? Entonces, LinkedIn Marketing Solutions. Esta página, porque como vemos es página y es una de las herramientas que te da muchísima información, sacó un artículo del cual de aquí vamos a sacar la información, que es la guía del profesional de marketing sofisticado. Pero habla de muchos temas muy interesantes que darían para bastantes episodios del podcast. Hoy nos vamos a enfocar justamente sobre el tema de la presencia orgánica. ¿Qué quiere decir? Es decir, orgánico viene del tema de que no inviertas, ¿sí? Sino que vayas generando de manera constante diferentes actividades que ya vamos a ver cuáles de estas serían. Aquí está, justo donde vamos a trabajar. Diferentes estrategias para que la gente de manera natural vaya conociéndote y que te, pues, obviamente, ya sabemos que LinkedIn es una herramienta profesional para... donde tienes una red de profesionales donde puedes conectar y puedes conseguir negocios. Genial para si quieres llegar a negocios business to business. Vamos a ver estas cinco herramientas, estas cinco fases. Y claro, aquí te dice aprovechar al máximo. Ojo, antes de esto ya habíamos o debemos tener claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro nicho de mercado, a qué empresas, a qué profesionales queremos llegar. Obviamente, esto es antes de. Pero ya cuando tienes claro cuál es este nicho de mercado, cuando puedes segmentar dentro de LinkedIn, incluso tienes varias herramientas de búsqueda que no es parte, pero vamos a revisar. Por ejemplo, hace un rato estaba yo haciendo esta búsqueda. Por ejemplo, quiero conocer todos los SEOs que tengo yo de la mano, porque pues posiblemente a futuro saquemos entrevistas a SEOs de empresas. Entonces, aquí tienes los SEOs de las empresas acá y tú puedes poner más filtros, ¿no es cierto? Donde pues pongas que están cercanos, primeras, los que están en relación en primero, quiere decir que son gente de tu red. Segundo, son los amigos de tu red, y los terceros pues son más lejanos, no tienen nada que ver con tu círculo, que los puedes escoger también. E incluso te permite buscar, dependiendo, tú quieres, por ejemplo, ahorita estamos buscando SEOs de Estados Unidos, de tu país, acá en Ecuador o en X países, pues lo puedes encontrar aquí. Si necesitas de pronto de alguna empresa en particular que quieras aplicar, o podemos aquí revisar todos los filtros que se pueden aplicar, ¿sí? Entonces esto, de alguna manera, ya cuando tenemos un claro nicho de mercado, pues identificar aquí que tú puedes seleccionar, segmentar y llegar a estas personas, genial. Esto es la primera parte, ¿no? Entonces, vámonos a nuestro archivito, a esta información que el propio LinkedIn ha lanzado y está súper genial. Las cinco partes. Vamos, la primera es crearte una página de LinkedIn como esta que habíamos visto anteriormente, justamente de Marketing Solutions, LinkedIn Marketing Solution. Esta es una página web, de hecho ahí te invita a visitar el sitio. Esto es lo chévere, que dentro de la propia red social te puedes ir a otra
A la página propia, ¿sí? Y aquí está que tú puedes, bueno, te da muchísima información e incluso para que tú puedas, y está en español, mira, que puedas llevar a la audiencia a través de tu página, a una página, es como, digamos, en Facebook, la fanpage, aquí pues tienes una página de LinkedIn, ¿sí? Donde puedes enlazar directamente la información de tu empresa, los servicios, la historia que cuenta el equipo de trabajo y pues llevarlos a tu página web principal, ¿sí? Otra es también que puedes crear no solo la página de LinkedIn, sino la página de productos y que te permite pues justamente páginas exclusivas para marcas puntuales. Puede ser que seas una marca o una empresa que tenga varias marcas y puedes ir creando diferentes páginas para estos diferentes productos o marcas que tú puedas tener. De alguna manera esto, claro, te genera presencia porque puede ser que hayas lanzado, y tú eres un bufete de abogados y estás lanzando o tienes especialidad en lo que sea penal y laboral. Puedes lanzar diferentes páginas, una específica para laboral, otra específica para penal, dentro de estas páginas de productos. Crear artículos. Recordar que estamos hablando en el contexto de cómo promocionarnos de manera orgánica. Entonces, esta es una herramienta, es como un blog, pero dentro de este LinkedIn, en el cual tú vas a escribir pues contenido relacionado con algo. Y ojo, aquí hay un mito, ¿no? La gente dice, bueno, es que la gente no lee, pero la gente en LinkedIn sí lee, sí se toma el espacio de revisar. Así que la invitación a generar también artículos con contenidos, obviamente contenidos alineados a ese nicho de mercado que tú ya habías preparado, pero este blog va a estar enlazado dentro de LinkedIn. Otra herramienta de alguna manera, y es vamos la cuarta, muy gráfica, es el video nativo. Este video nativo, pues, es el que se, bueno, pues veamos si es que encontramos uno por acá. Vámonos al feed directamente. Este es el feed, ¿no es cierto? Y puedes ver aquí las publicaciones. Posiblemente, mira, este es un video, ¿sí? A esto se refiere, ¿no? Entonces tú le puedes hacer correr, ¿sí? Aquí están, me imagino que Inbox están hablando algo. incluye como la ¿Ya? guía de las Entonces, mejores a prácticas. este video en particular se refiere con el video nativo, un video que está incrustado dentro de, pues esto lo puedes aplicar dentro de tu página de LinkedIn, de tu página de producto, pero que si tienes una buena red, estas personas en su feed van a poder revisar y dar el video de hacerlo correr. Esto es importante porque antes lo que se bueno, es hace mucho tiempo que LinkedIn ha permitido el tema del video y antes lo que se hacía era enlazar un video de YouTube dentro de LinkedIn, lo cual no pega mucho. Siempre todas las plataformas y no solo LinkedIn van a preferir que tengas el contenido dentro de su propia página, no que lleves un enlace. Es decir, si ese mismo video lo subes a YouTube y pones un enlace a YouTube, va a tener menos impacto que ese video, pues lo subas dentro de LinkedIn, ¿sí? Para que se reproduzca ahí mismo, ¿sí? Esto ayuda un montón. De hecho, tomando en cuenta que siempre es el contenido gráfico es más digerible que un texto, sin tomar en cuenta que lo anterior que habíamos hablado de artículos también van a tener relevancia. ¿Qué más? Y los grupos de LinkedIn. Igual, dentro de las búsquedas, porque aquí hay grupos de profesionales de ciertas áreas a las cuales tú te gustaría pertenecer, incluso para participar, para poder brindar charlas, webinars, donde también te puedes dar a conocer como experto, ¿no? Entonces, si regresamos nuevamente acá, también cuando estábamos haciendo las búsquedas, aquí podríamos buscar por grupos. Y esto es súper interesante porque pues ahí te da, bueno, a mí me sale en base a alguna búsqueda inicial que había visto, pero tú puedes enlazarte a estos grupos y como te decía, cuando sacas un contenido o cuando publicas algo en estos grupos, todas estas personas, hay la posibilidad de que puedas llegar a estas personas. Y grupos, imagínense, por ejemplo, que me puede interesar yo como marketing digital, que tiene 1.479.842 miembros, es decir, muchísima gente. Entonces, tomar en cuenta estos, perdón, tomar en cuenta estos cinco, estas cinco posibilidades que tienes para
crear contenido o hacerte visible de manera orgánica en LinkedIn es una buena posición. Tomar en cuenta que esto ayuda. LinkedIn es una red social que viene súper bien para empresas business to business. Es decir, que tienes tu cliente, es otra empresa. Pues porque LinkedIn es una red que realmente ayuda muchísimo a este tema. Hay muchos profesionales aquí. Y ojo, hay que recordar que justamente para empresas business to business, según LinkedIn, obviamente, te dice que el 97% de la red más utilizada es LinkedIn, luego Twitter, de ahí baja Facebook, YouTube también, Instagram y Google más. En todo caso, ¿quién se lleva la palma para poder contactar con otras empresas? Pues este es LinkedIn, ¿sí? Así que, pues bueno, con esta información que espero que haya sido de su agrado, me despido, que tengan un excelente miércoles. Recordar que la academia todavía está en fase de pre-lanzamiento. Estamos trabajando mucho y muy fuerte por generar nuevo contenido, nuevas cosas súper interesantes. Y mientras esto está pasando, pues tú puedes aprovechar y irte a cateban.com/newsletter y pues suscribirte para que recibas todos los avances que vamos teniendo dentro de la academia. Así que pues no me queda más que darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, y porque están siempre ahí dándome esos feedback, diciéndome que pues les gusta mucho, proponiéndome que quieren salir en las entrevistas. Mándenme nomás, ya saben, dentro de cateman.com/contactar también me pueden dejar cualquier comentario. Y pues aquí toda oídos y trabajando y empoderando a aquellos emprendedores y empresas que quieran mejorar su presencia digital. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, chao, chao.